Y cambiamos ahora de tema y no tanto, porque por este caso, por otros y por otras situaciones similares es que se está convocando a una nueva marcha por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El lema de este año es Cuídame, ya es tiempo que se cumplan mis derechos. Será a partir de las 9:30 de la mañana en San Martín y Salta, en Neuquén. Hacerlo hoy es para que aquel que no se puso a trabajar con los niños, digamos, respecto de la promoción de sus derechos, está a tiempo para el 17 estar acompañándonos en la calle. Las consignas han ido variando de movilización en movilización. ¿Qué intentan mostrar con esto? Sobre todo los derechos que hay que ir cuidando. Hoy la realidad muestra que el cuidame es muy importante, no solo desde la familia, sino también desde todos los adultos y la sociedad y del Estado en particular. Cuidame significa garantizar todos los derechos, que son necesidades para los chicos para poder crecer bien, significa una salud acorde a las necesidades de los chicos, una educación, recreación, todos los programas sociales para ayudarlos cuando están en desventajas. Entonces el cuidame es muy amplio. Y nos interpela a todos, ¿sí? Interpela al adulto responsable del niño, pero también a la sociedad entera y al gobierno, que tiene que poner presupuesto para que los chicos puedan crecer integralmente bien. En estos momentos la crisis mayor es el derecho a la salud, obviamente que está en boga en los medios de comunicación con lo que está sucediendo en el servicio de pediatría en toda la provincia, donde Centenario se ha cerrado, está en crisis también Buque Roldán, lugares del interior, se están haciendo convocatorias, contratos muy banales, digamos, para la atención tan importante que es de la niñez, porque de esta buena atención depende un proyecto de persona el día de mañana, ¿no? Entonces, básicamente el derecho a la salud es el más resentido hoy en día, porque también se vincula con otros derechos que tiene que ver con no solamente la salud física, sino la emocional, cuando hay dificultades en el seno familiar, también esto es asistido por la salud pública y básicamente y sobremanera afecta a la población pobre, porque en realidad la salud pública atiende a la población más vulnerada de nuestro sistema, porque aquellos que tienen poder adquisitivo pueden recurrir al sistema privado que hoy realmente abunda en nuestra ciudad, ¿no? Si me permitís, yo aparte de eso quisiera agregar que en esta marcha, así como hay muchos derechos que no se cumplen de los niños y es la gran falta que tiene la sociedad y el Estado, también se cumple hace 17 años dos derechos que son fundamentales de los niños también, que es a participar y ser escuchado.